Cuando se asoma el crepúsculo de verano o transcurre la noche, estas luminarias intermitentes adornan la vida de la heroica ciudad. Sus habitantes y dirigentes han permutado la imagen destructiva que el huracán Sandy le provocó por un tránsito urbano que refleja progreso, aunque la fecha del 25 de octubre de 2012 no se olvida. Hoy aparecen ante la vista avisos que auxilian la circulación exitosa por las vías "Nadie se pierde en Santiago de Cuba, sea visitante, paisano o mortal de poco peregrinal". Hay más de 6.500 señales del tránsito y carteles de guía en la ciudad. Cientos de hombres marcan o recalcan las líneas de la vida. Al menos a mí me gusta que las señales todas estén puestas, porque eso te guía. Eso te guía, pero como una maravilla. Se han pintado las señales del piso. Y entonces es importante porque el peatón sabe por dónde debe coger. Y la persona, por ejemplo, de otra provincia que viene a Santiago, seguían por la misma señal que han puesto. Y han mejorado en ese sentido porque hasta incluso hay lugares que no habían señales que la han puesto ahora. A su paso por Santiago de Cuba, el huracán Sandy derribó 2.500 señales de tránsito y colapsó 11 intersecciones con semáforos en la ciudad. Hoy todas se han recuperado y se ha hecho un poco más. En principio se hizo un estimado de 2.500 señales, cifra que fue superada una vez que iniciamos los trabajos de recuperación. Hasta hoy hemos instalado 3.786 señales para brindarle a las vías la información necesaria para los conductores y usuarios en general. La Oficina del Conservador de la Ciudad y el Centro Provincial de Ingeniería del Tránsito promueven cada sitio histórico o el paso seguro por las arterias y avenidas principales. Ya no hay tiempos de oscuridad en Santiago. Las gigantografías, los semáforos sin descanso y los anuncios de cada empresa o institución han logrado la luz. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.